Comenzamos con la información de hoy. Ya hay fechas para vacunar a los adolescentes contra COVID-19. Aumentan en Cuernavaca robo de tapas de alcantarilla y rejillas pluviales. Y el día de hoy te cuento el clima para esta semana. Esto y más en Diario de Morelos Informa. Quédate con nosotros. Diario de Morelos informa con Daniela Ocampo. Hola, ¿qué tal? Buen inicio de semana. Les saluda Daniela Ocampo y es un gusto me acompañen en este espacio hoy lunes 22 de noviembre. Recuerde que puede dejarnos sus comentarios o dudas aquí abajo o bien a través del WhatsApp al 777-78-88082 y con mucho gusto les estaremos dando respuesta y seguimiento. Vamos a comenzar con la jornada del día porque ya hay fechas para vacunar a los adolescentes de 15 a 17 años contra COVID-19 en la entidad. La vacunación de primeras dosis de Pfizer para adolescentes se realizará el día de mañana, martes 23 y miércoles 24 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana hasta agotar las dosis asignadas. En Cuernavaca, las sedes son el Ayuntamiento, el Hospital Militar Sedena y en la Unidad Deportiva Fidel Velázquez. En Cuautla, en las siguientes sedes: Casa Ejidal Tetelcingo, Centro Vacacional IMSS Huastepec y la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón. Y en Jutepec, en la Unidad de Medicina Familiar número 3 del IMSS, en la ayudantía La Huizachera y en la cancha de usos múltiples Ojo de Agua. Y en otros temas, la representante de la organización Mujer Nunca Permitas, Guadalupe Isela Chávez, afirma que hay una constante muy fuerte en el tema de la violencia de género, tanto del tipo político como violencia digital. Durante la entrevista para Diario de Morelos Informa a la Una, la representante de la organización Mujer Nunca Permitas, Guadalupe Isela Chávez, afirmó que hay una constante muy fuerte en el tema de la violencia de género, la de tipo político, toda la cuestión electoral y la violencia digital, que es una de las cosas que más aquejan a las mujeres actualmente. Agregó que la era digital ha venido a traer diferentes cambios. Hemos estado encerrados durante la pandemia y esto agudizó ciertas violencias, como fue la violencia familiar en casa y la violencia digital. Propuso que para bajar el alto índice de feminicidios es importante emprender acciones para prevenirlo, pues el estado de Morelos se encuentra en primer lugar. Por ello, propone una línea de emergencia de 24 horas. El tema de la difusión, que sepan las mujeres y que conozcan el instituto y que las pueda ayudar y brindar un acompañamiento real a víctimas. Continuando con más información, el secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca, Efraín Mondragón Corrales, informó que se detectó un aumento de robo de tapas de alcantarillas y rejillas, piezas que los delincuentes venden en el mercado negro, debido a que también su costo se elevó. Informó que en el mes de octubre se recibieron 34 denuncias ciudadanas por robo de alcantarillas, tapas y rejillas metálicas en toda la ciudad. El mayor robo de piezas se registró en la avenida Plan de Ayala, las cuales ya se están reparando. El funcionario dijo que el aumento de los robos ha sido muy notorio en el mes de octubre, también en las colonias Carolina, Satélite, Ciudad Chapultepec y Lomas de Zompantle. Expuso que el robo implica para el ayuntamiento gastos extras, pues se invertirán 30,000 pesos que no estaban presupuestados, y para la ciudadanía un riesgo, porque en la mayoría de las ocasiones se roban en su totalidad. Y en más información, con la campaña de cirugías de rodilla y cadera gratuitas 2021, se benefició a 11 personas de escasos recursos para mejorar su calidad de vida. La Secretaría de Salud y Servicios de Salud Morelos realizó la campaña de cirugías de rodilla y cadera gratuitas 2021, que benefició a 11 personas de escasos recursos para mejorar su calidad de vida. Héctor Barón Olivares, director general de Servicios de Salud Morelos, explicó que se logró ayudar a 6 mujeres y 5 hombres de los municipios de Yautepec, Tlanepantla, Ocuituco, Cuautla, Tlayacapan, Emiliano Zapata, Ayala, Tetecala, Miacatlán y Tepoztlán. Se realizaron 10 cirugías de rodilla y una de prótesis de cadera para mejorar la calidad de vida de los pacientes de entre 46 y 78 años de edad. Incluso estas operaciones les permitirán reincorporarse a una vida laboral. Detalló que las cirugías se efectuaron en el Hospital General de Tetecala y Ocuituco de manera gratuita.
Además, se cubrió todo tipo de gastos, desde medicamento hasta la atención hospitalaria. Héctor Barón puntualizó que a la par de estas acciones, en las 10 unidades médicas se mantienen activas campañas gratuitas de cirugía de cataratas, prótesis de rodilla y cadera, en convenio con la beneficencia pública. Hola, soy Salvador Valora y te invito a que te prepares un café y me acompañes en punto de las 8 de la mañana con las noticias más importantes para iniciar tu día a través de la 99.1 FM y del Facebook Live de Diario de Morelos. Elige estar bien informado con Diario de Morelos. Diario de Morelos informa, líder en noticias. La Secretaría de Salud y Servicios de Salud Morelos realizó la campaña de cirugías de rodilla y cadera gratuitas 2021, que benefició a 11 personas de escasos recursos para mejorar su calidad de vida. Héctor Barón Olivares, director general de Servicios de Salud Morelos, explicó que se logró ayudar a 6 mujeres y 5 hombres de los municipios de Yautepec, Como parte de la actividad por el mes naranja para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, autoridades y personal especializado del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca llevaron a los servicios gratuitos de la Caravana de la Mujer ahora a la colonia Antonio Varona. En esta ocasión ofrecieron taller de tecnología doméstica para el autoempleo, asesoría jurídica y psicológica, así como toma de presión, glucosa, talla y peso, entre otros servicios, mediante los cuales se busca empoderar a las cuernavaquenses de todas las colonias, principalmente de las que son consideradas foco rojo por violencia. Ahora es momento de ir con Carla Bautista a los municipios de la región oriente. En la zona oriente. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, este es el Corte Cuautla con la información más importante de la región oriente. En un hecho histórico sin precedentes, se dio a conocer el primer acercamiento de las comitivas de entrega-recepción, tanto de la administración vigente cabezada por el presidente de Tepalcingo, Alfredo Sánchez Vélez, como la del nuevo presidente electo, Juan Jesús Rogel Sotelo. El acercamiento tuvo lugar en la oficina de presidencia, donde cada comitiva tuvo a bien presentarse y entablar una conversación amena y sobre todo con madurez política. Se llevó a cabo en la comunidad de Mixtlalcingo, municipio de Yecapixtla, una reunión interinstitucional en la que participaron las y los representantes de la Brigada Nacional de Búsqueda, autoridades del municipio encabezadas por el presidente municipal Jaime Bermúdez Gutiérrez, así como diputados del Congreso local, representantes de la Secretaría de Gobierno de Morelos, de la Secretaría de Gobernación Federal, Fiscalía General del Estado, Comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda, así como los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El sistema DIF Totolapan llevará a cabo el próximo 30 de noviembre del presente año la entrega de despensas del programa de asistencia alimentaria a personas de atención prioritaria correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2021. Hasta aquí la información del Corte Cuautla. No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista. Hasta la próxima. En la zona oriente. Y hoy, 22 de noviembre, es el Día Internacional del Músico. También es el día en que se conmemora la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Es una de las mártires más veneradas por los cristianos y es representada tocando un instrumento musical o cantando. La historia de Santa Cecilia tiene tintes dramáticos y curiosos y sin duda hay que conocerla. Adriana Lugo nos cuenta un poco más acerca de ella. Los Ángeles Azules se hicieron presentes en el Corona Capital. Yo soy Adriana Lugo y si quieres saber más sobre el festival, quédate con nosotros. Este fin de semana, el Corona Capital volvió al ruedo. Después de haber cancelado su edición del 2020 por la pandemia, este año regresó con la misma energía con la que ha vivido en ediciones pasadas. En el primer día se recibieron 59 mil asistentes. La música y el baile con amigos definitivamente hacían falta. Quienes pusieron a vibrar este gran escenario fueron Tame Impala, LP, The Cooks y por supuesto 21 Pilots, que fue una de las bandas favoritas del festival, y que el día de ayer fueron quienes cerraron el espectáculo en medio de efectos especiales y gritos de su público, sorprendiéndolos no solo tocando sus conocidos éxitos musicales, sino que tocaron un poco de algunos temas 100% mexicanos. Sin embargo, el público se emocionó al escuchar una trompeta tocar los temas como ¿Cómo te voy a olvidar de Los Ángeles Azules? Y Bésame Mucho.
La youtuber Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Just Top, no está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Como ya sabemos, fue privada de su libertad hace unos meses. Pero mientras ella sigue en prisión, uno de los agresores de Ainara salió en libertad asistida, a quien se le culpó por delitos de agresión y trata de personas en modalidad de pornografía. Esta noticia llegó a oídos de la youtuber por parte de su novio Gerardo. Él, a través de las redes sociales de Joss, publicó que había visitado a Jocelyn y al darle la noticia se quedó en silencio y rompió en llanto. A ella se le culpa por recibir el video de la menor y exhibir una parte del material con censura en uno de sus videos para YouTube. ¿Sabías que hoy se celebra el Día Mundial de la Música en honor a Santa Cecilia? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura estableció el 22 de noviembre Día Mundial de la Música en honor a Santa Cecilia, a quien el Papa Gregorio XIII la declaró patrona de los músicos en 1584. Y es que a Santa Cecilia se la asocia con la música porque se dice que cuando su padre la casó en contra de su voluntad, ella le cantaba a Dios. El Papa la nombró patrona de los músicos por haber demostrado una atracción irresistible a los acordes melodiosos. Santa Cecilia ha sido plasmada por diversos artistas desde el siglo XV. En la iconografía se le reconoce por estar acompañada de un instrumento musical, casi siempre por una lira o un arpa. Yo soy Adriana Lugo y si quieres seguir enterado sobre los espectáculos y la farándula del día, recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales del Diario de Morelos. Continuando con más información, la CEAGUA informa que para los últimos días del mes de noviembre se prevé tiempo medio nublado, temperaturas templadas, cálidas por la tarde y fríos por la mañana. Para hoy en Morelos dominará cielo medio nublado, variando a lo largo del día, con potencial para lluvias ligeras, principalmente en la porción norte, por la noche. Las temperaturas no presentarán cambios importantes, esperándose máximas de 25 a 35 grados, con un ambiente cálido por la tarde, templado en zonas altas, mientras que al amanecer las mínimas descenderán hasta por debajo de los 5 grados, en localidades de montaña, para un ambiente frío. Debido al frente frío número 10 en Morelos, durante el martes se espera tiempo variable con cielo medio nublado y posibilidad de llovizna en la porción norte. Se pronostica posible tormenta invernal al norte del territorio nacional en combinación con líneas de baja presión que generarán condiciones de tiempo inestable sobre dicha región del país y algunos estados del centro. Por estas razones, en el estado de Morelos, aunque no se prevén condiciones adversas, no se descarta cielo medio nublado y potencial para la ocurrencia de algunas lloviznas en la porción norte, esto el día miércoles, mientras que el jueves no se prevé potencial de lluvia. Diariamente recorremos las calles y rincones del estado en busca de la información que tú necesitas. Yo, Carlos Soberanes, te espero de lunes a viernes a la 1 de la tarde en la 99.1 FM y a través del Facebook Live de Diario de Morelos. Elige estar bien informado con Diario de Morelos. Diario de Morelos informa, líder en noticias. Por México y el mundo. Mi nombre es Carmen Gil y esta es la información de México y el mundo. La disputa por un predio Emiliano Zapata 40 allá en el centro histórico de la Ciudad de México destapó el nuevo modus operandi de una mafia, la cual consiste en destruir edificios patrimoniales para apoderarse de ellos de manera ilegal. Algunos desalojados con violencia por la Unión Tepito para después construir plazas comerciales en la zona. Los llaman los hidalguenses ya que llegaron a la capital desde la Sierra de Hidalgo, traídos por Óscar Hidalgo, líder de comerciantes desde 1987. Y de esta forma se han apoderado de al menos 80 predios ahí en el centro de la Ciudad de México. Específicamente, dos personas han actuado con impunidad en esta área de conservación patrimonial para hacerse de predios de manera ilegal, para venta o renta de locales de comerciantes. México será sede por primera vez del Mundial de League of Legends en 2022,
año en el que Riot Games desarrollará el videojuego. También eligió Estados Unidos y Canadá para realizar su primer Worlds norteamericano. Riot Games reveló que la Arena Arts, casa de la Liga Latinoamericana al sur de la Ciudad de México, de la capital mexicana, acogerá la ronda de play-ins, que los equipos de las regiones con el nivel más bajo deben jugar para avanzar a la fase de grupos. Nunca un conjunto latinoamericano ha clasificado a la fase de grupos, que en 2022 se llevará a cabo en el Ulu Theater del Madison Square Garden de Nueva York, allá en Estados Unidos, que también albergará los cuartos de final. En información internacional, autoridades de Wisconsin, Estados Unidos, informaron que investigan las circunstancias en las que un vehículo embistió a una multitud durante un desfile navideño. Al menos 5 personas murieron y hubo decenas de heridos. La policía local dice que ha recuperado el vehículo implicado y detenido a un sospechoso. Y en el último año, 100.300 personas murieron por sobredosis allá en la Unión Americana. De acuerdo con cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, hay muchos factores que contribuyeron al impactante incremento durante la pandemia, entre ellos los desalojos y pérdidas de empleo generalizados, el reducido acceso a tratamientos para adicciones y a la atención médica, así como un suministro de drogas ilegales que se volvió todavía más peligroso después de que el país se encerró. Según expertos, ante eso, el presidente Joe Biden respaldó la estrategia conocida como reducción de daños. En vez de ayudar a los consumidores de drogas a lograr la abstinencia, la meta principal es reducir el riesgo de muerte o el contagio de enfermedades infecciosas como el VIH al darles equipo esterilizado, herramientas para buscar fentanilo y otras sustancias letales en sus drogas, e incluso drogas, espacio seguro para tomar una siesta. Hasta aquí la información de México y el mundo. Mi nombre es Carmen Gil y nos vemos mañana. Por México y el mundo. Pasión deportiva. ¿Qué tal, amigos? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Diego García. Vámonos con la información deportiva porque este fin de semana, bueno, pues se entregó lo que fue el Premio Estatal del Deporte 2021. Fueron 3 atletas del estado de Morelos los que recibieron este reconocimiento. Ya hace, algunos días había mencionado quiénes iban a ser los galardonados. Sin embargo, al final, bueno, pues fue el día sábado cuando se entregó de manos de autoridades estatales este importante premio que los coloca como los mejores deportistas del estado de Morelos. Ellos son Zaira Salgado Landa, también están Luis Avilés Ferreiro, quien recibe su segundo premio estatal del deporte, así como Jonás Casademunde, este joven de natación, que recibe por primera vez este galardón en la categoría de entrenador. Bueno, pues fue para Luis Antonio Morán, de luchas asociadas, y finalmente también Yankel Godínez en la disciplina, en la categoría de fomento deportivo. Felicidades a estos 5 que ya pasaron a la historia del deporte del estado de Morelos. Vámonos con más información. La Liga MX, este fin de semana se disputaron los partidos de repechaje, estos 4 partidos que regalarían los últimos 4 boletos para la fiesta grande del fútbol mexicano. Al final, el conjunto de los Pumas el día de ayer vencieron 2-1 al cuadro de Toluca, se meten a la siguiente fase. El equipo de Guadalajara también cayó en tanda de penales ante el conjunto del Puebla. El equipo de Monterrey sorprende al cuadro de Cruz Azul, 4-1 el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Y finalmente, el equipo de Santos Laguna también se impone ante el conjunto del San Luis. ¿Cómo quedan ya? Ahora sí, los 8 invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano. Ya hace algunos minutos se definieron incluso ya los horarios. El equipo del América, líder general del torneo, va a enfrentar al equipo de los Pumas, los partidos el día miércoles en la cancha de los Pumas en el Olímpico Universitario, mientras que el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca, también a las 19 horas, bueno, va a ser el partido de vuelta en el Clásico Capitalino, sin duda uno de los partidos que más llama la atención en estas llaves. También el equipo del Atlas, que finalizó segundo, estará enfrentándose a los Rayados de Monterrey. El equipo rojinegro va a recibir
recibir, va a visitar primero al conjunto rayado el día miércoles y el próximo sábado en el Estadio Jalisco. Bueno, pues buscará su pase a las semifinales del torneo. El día jueves también seguirá la actividad del equipo de León, estará visitando el Estadio Cuauhtémoc para medirse al cuadro del Puebla, mientras que el próximo domingo van a pagar la visita el equipo poblano para visitar al conjunto de León. Finalmente, Tigres contra Santos va a ser la última llave. El equipo de Tigres visita primero el próximo jueves al conjunto de Santos y el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Universitario. Bueno, pues vamos a conocer ya los cuatro equipos que estén avanzando a las semifinales. Ya está prácticamente pues todo listo para que inicie esta fiesta. Es un hecho que los juegos de repechaje nos regalaron grandes emociones, sin embargo se viene lo bueno en el torneo mexicano. En el plano internacional, este fin de semana el conjunto del Paris Saint Germain ganó, pero la noticia fue que Lionel Messi finalmente se estrenó como goleador del conjunto parisino en la liga, después de haber anotado en la Champions. Le había costado bastante al argentino, hay que recordar que fue uno de los fichajes bomba en la última temporada y bueno, pues no se había podido hacer presente en el marcador. Sin embargo, este fin de semana finalmente logró pues llenar de alegría a los aficionados del Paris Saint Germain. También en la Liga de España, el equipo del Real Madrid ganó el día de ayer y bueno, pues se impone ya como primero de la tabla general. Barcelona, en el debut de Xavi Hernández como entrenador, ya también ganó este fin de semana 1-0 al Español de Barcelona en lo que fue el clásico catalán. Al final todavía no le alcanza el conjunto culé para meterse entre los mejores de la tabla general, así es que tendrá todavía que remar contracorriente en lo que queda de la temporada. Finalmente, también en el deporte de las tacleadas, la semana número 11 de la NFL tuvo actividad este fin de semana. El día de ayer, el conjunto de los jefes de Kansas City se impone a los vaqueros de Dallas, que le corta una buena racha al conjunto de la estrella solitaria. Con esto quedan con racha de 7 ganados y 3 perdidos el conjunto de Dallas, mientras que los Chiefs tienen 7 ganados y 4 perdidos. Todo esto, insisto, en actividad de la semana 11, que por cierto concluye el día de hoy con el partido entre los bucaneros de Tampa Bay y de Tom Brady ante los Gigantes de Nueva York, un equipo que se le complica bastante al ex mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Hasta aquí la información deportiva, mi nombre es Diego García, que tengan una excelente tarde. Pasión deportiva. Buenos días, estamos buscando gente como usted. ¿Como yo? Sí, dedicada, proactiva, responsable y que quiera superarse. Le ofrezco prestaciones superiores a las de ley y excelente ambiente de trabajo. Ah, suena muy bien, ¿eh? Me convenció. ¿Dónde firmo? El trabajo no cae del cielo. Nadie va a llegar a tocar a tu puerta. Búscalo y encuéntralo ya en clasificados.diariodemorelos.com. Aviso clasificado de Diario de Morelos. Busca y vende en un clic. Hasta aquí con la información de hoy. Recuerde seguir las redes sociales de Diario de Morelos, como son Facebook, Twitter e Instagram, para mantenerse al tanto de lo que acontece en la entidad. Mi nombre es Daniel Ocampo y les deseo un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana. Diario de Morelos informa con Daniela Ocampo.